A la empresa contratista denominada Pavimentos Urbanos se hizo entrega formal de la autorización de la familia Muñoz Neira para entrar a formalizar la continuidad de los trabajos de la Avenida 19. Se reiniciaron las labores de construcción de la Avenida 19 del sector José Antonio Galán hacia la Avenida 19 con carrera décima. Las primeras obras civiles ya empezaron, comentó el titular de Planeación Local. Están en el descapote, están en la remoción de capa orgánica y posteriormente pues vendrá todo lo que es la estructura del pavimento. En este sector del barrio José Antonio Galán se está en el tiempo de decisiones sobre qué tipo de pavimento llevará, pero se asegura por parte de Planeación que el ancho de la vía será de 6 metros con 50 centímetros, con sus respectivos andenes y separadores. Ahí hay una parte que es en pavimento flexible. Según conversaciones que en la reunión que tuvimos con la interventoría y el contratista, pues vamos a evaluar si lo más aconsejable es por la pendiente del terreno, ¿cierto? Lo más aconsejable es colocar pavimento flexible o por el contrario se utilizará pavimento rígido. Entonces esa evaluación del contrato la presentará el contratista para que la interventoría la tenga en cuenta, analizar y ahí determinar el alcance del contrato. Los trabajos se iniciaron de oriente a occidente por la entrega de los permisos en ese sector, pero aún permanece el estancamiento del trabajo sobre el segundo sector en el Jovito. En el terminal de transporte todavía ya tenemos un permiso también de un predio correspondiente a la familia Muñoz Neira, lo que es allá contra el Jovito, ¿sí? Y la parte con la familia Peña, pues hay una concertación, se les presentó un documento en el cual pues nos hicieron llegar que no están de acuerdo, pues ya es esto está dentro de la parte de la negociación. Las obras que comenzaron el 12 de julio tienen un tiempo de 6 meses para su ejecución en esta etapa, anotó el funcionario de Planeación Municipal.